Un joven de 18 años ingresó a una escuela en Texas, disparó a todo el que encontraba en su camino. Le quitó la vida a 19 menores de edad y a dos maestras. Cuando se vio acorralado por la policía, intentó huir pero fue abatido y perdió su vida. Hola familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Este día quiero que me acompañen hasta el final de este video para que puedan comprender a detalle cómo ocurrió esta enésima masacre. Así que vamos a dar inicio a este caso. Uvalde es un pueblo situado al oeste de Texas, aproximadamente a una hora de San Antonio, con unos 25.000 habitantes, el 70% son personas latinas. Ahí residía Salvador Rolando Ramos, un ciudadano estadounidense que nació en Dakota del Norte el 16 de mayo de 2004. Sus padres de nacionalidad mexicana se divorciaron cuando él era pequeño. Adriana Reyes, madre de Salvador, tenía su custodia. Según los medios de comunicación, él era problemático y discutía a menudo con su mamá, por lo que la policía lo visitó en varias ocasiones. Salvador decidió mudarse a la casa de su abuela materna Celia, al otro lado de la ciudad. Salvador se habría graduado de la high school este 23 de mayo del 2022, pero llegó a faltar constantemente a clases. Se fue retirando poco a poco durante el año escolar. ¿Pero por qué motivos dejó de asistir a la escuela? Un compañero de clases manifestó que Salvador sufría bullying por parte de los estudiantes porque tartamudeaba, es decir, tenía dificultad para hablar, y lo intimidaban por ser pobre, por la ropa que usaba y por pintar con delineador sus ojos. Según su mejor amigo en el octavo grado, dijo que los compañeros se burlaban de Salvador por todo, incluso por la situación económica que enfrentaba su familia. Todo este problema y sus inasistencias no le permitieron graduarse. Otro amigo cercano dijo que ambos jugaban Xbox juntos y su juego favorito era Call of Duty. Una semana antes, Salvador le comentó, «Ahora me veo diferente, no me reconocerías». Su abuela Celia, una señora muy estricta con su nieto, quiso inculcarle siempre los mejores valores para que él fuera un hombre responsable y de bien para la sociedad. Pero Salvador, aparte de su plan, escondía otro secreto. El 12 de mayo, Salvador envió un mensaje aleatoriamente a una usuaria de una red social. La etiquetó en una fotografía con un arma y le escribió, «Vas a volver a publicar mis fotos con armas». La usuaria le responde, «¿Qué tiene que ver tus armas conmigo?». Salvador le responde, «Solo quería etiquetarte». Y esa fue toda la conversación durante ese día. El 17 de mayo, un día después de cumplir sus 18 años, Salvador se acercó a una tienda de armas y adquirió un rifle, pero dos días más tarde regresó nuevamente por otro. Aún se desconoce con qué dinero los adquirió. Salvador trabajaba en un Wendy's por 5 días a la semana, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. El 20 de mayo le envió a un amigo una foto con los rifles y una mochila con cargamento. Su amigo recuerda que le dijo, «¿Por qué tienes esto?», y él le dijo, «No te preocupes por eso». La mañana del 24 de mayo de 2022, Salvador vuelve a contactar a la usuaria a través de un mensaje. Pero él, en cierta manera, quería expresarle lo que estaba a punto de hacer y seguía teniendo interacción con esa persona. «Estoy a punto. Te lo diré antes de las 11». La persona le preguntó a qué se refería con ese mensaje. Salvador le dice, «Te enviaré un mensaje en una hora, pero tienes que responder. Tengo un pequeño secreto, quiero decirte». Y el último mensaje que le envió fue aproximadamente a las 9 de la mañana, donde decía, «Estoy fuera». Pero todavía se encontraba en casa. La usuaria le respondió, «¿Qué? ¿Hola?». Esto fue a la 1:16 de la tarde, pero ya Salvador no le respondió. La usuaria dijo que no tenía ninguna conexión con Salvador, que ella reside en Los Ángeles
y respondía porque se sentía intimidada y con miedo. A eso de las 11 de la mañana, Salvador escribió un post en una de sus redes sociales: "Voy a accionar el arma contra mi abuela". Un vecino informó a un medio de comunicación que esa mañana vio discutir a Salvador con su abuela, alegando que estaba molesto porque no se había graduado. Salió de la casa con dos armas, una mochila y llevaba un chaleco tipo militar. Su abuela trató de detenerlo, pero él accionó su arma contra ella y le propinó entre 8 a 9 impactos. Minutos después escribió: "Ya le disparé". Celia, a pesar de la gravedad, llamó al sistema de emergencias 911 para reportar lo que había ocurrido y alertar a las autoridades que su nieto estaba armado. La policía se hizo presente al lugar de la escena y Celia fue trasladada de emergencia en un helicóptero a un hospital de San Antonio. En un inicio se informó que había perdido la vida por las serias lesiones, pero la policía confirmó a la mañana siguiente que ya se encontraba estable. Pero Salvador seguía con sus mensajes y esta vez escribió una tercera publicación: "Voy a dispararle a una escuela primaria". Esto lo hizo en Facebook. Rowe Elementary School es una escuela donde estudian aproximadamente 600 niños de entre 7 y 10 años de edad. La mayoría de ellos son hispanos. Ese día a las 10 de la mañana dieron por finalizado el año escolar y varios alumnos fueron reconocidos y nombrados por sus excelentes calificaciones y desempeño en el cuadro de honor. Sé que se estarán preguntando por qué la policía no había capturado todavía a Salvador. Y es que les comento que Salvador, tras haber discutido con su abuela, salió de la casa huyendo en una camioneta que manejaba a excesiva velocidad. De pronto el vehículo se estrelló en una cuneta cercana a la escuela. Se bajó corriendo y se dirigió hasta la primaria Rowe Elementary School. A eso de las 11:30 de la mañana, una de las cámaras capta el preciso momento que llegó con un arma en posición de ataque. Cuando ingresó, disparó sin sentido a quien se interpusiera en su camino. A Mary Garza, de 10 años, cuando escuchó los gritos de los niños, tomó su teléfono celular y mientras intentaba llamar al 911 para reportar al tirador, este llegó y le propinó un impacto en la cabeza. Inmediatamente se hicieron presentes agentes estatales, federales, el FBI y los Rangers de Texas, y en el lugar se reunieron más de 150 medios de comunicación para dar cobertura a este lamentable suceso. El padre de Jackie Casares recuerda que cuando conoció de la noticia, se trasladó lo antes posible a la escuela, y cuando llegó, la policía estaba concentrada afuera del recinto. Muchos padres se molestaron porque la policía no estaba interviniendo y adentro se escuchaban las detonaciones una tras otra. Los familiares le gritaban a los policías que ingresaran, pero estos no lo hicieron. Entre varios padres de familia estaban formando un plan de entrar ellos para salvar a sus pequeños, pero no les fue permitido. Cuando la policía ingresó para capturar al tirador, encontraron abandonada una mochila en la entrada de la escuela. En su interior contenía 7 cargadores de 30 cartuchos. La policía tuvo serios problemas para forzar la puerta del aula donde se encontraba Salvador. Mientras más padres de familia comenzaron a llegar, corrían desesperados hacia el edificio. Todos querían saber si sus hijos se encontraban fuera de peligro y que no eran víctimas del atentado. La policía, a través de los medios de comunicación, informaban que había un tirador activo e instaron a las personas a cooperar y no visitar el campus para evitar una tragedia más grande, y se comprometieron a informar cuando se recopilara más información y así compartirla. Minutos más tarde, un miembro del personal logró abrir la puerta con una llave y Salvador, cuando se sintió atrincherado, quiso escapar y comenzó a intercambiar disparos con la policía, quienes respondieron al ataque, y a eso de las 1:06 de la tarde, el atacante fue abatido por un agente de la patrulla fronteriza. Salvador tenía en sus manos un arma AR-15 y la otra fue localizada dentro de la camioneta que dejó abandonada horas antes. Les comento que la cuenta del que fueron enviados los mensajes mucho antes de cometer el crimen ya estaba eliminada. Se desconoce si Salvador la canceló antes de perder la vida. También en una entrevista que brindó Adriana, aseguró que no creía que su hijo fuera capaz de tal violencia. Ahora bien, ¿cuál es la ley para el uso de armas en Texas? A partir del 1 de septiembre del 2021, el gobernador de Texas aplicó una nueva medida. Dijo que ya no era necesaria la licencia para portar armas en lugares públicos.
Muchos, a partir de este incidente que ha dejado varias pérdidas humanas, están consternados que esta ley no es un beneficio, sino brindándole más oportunidad a personas que tienen ciertos problemas familiares y psicológicos a que cometan este tipo de actos. Incluso llegaron a mencionar algunas de las leyes que no concuerdan en este estado, y es el caso de que para adquirir un arma se necesite la edad de 18 años, pero para comprar una bebida embriagante exijan tener 21 años de edad. Ahora bien, todos se deben de preguntar cuál es el historial de vida del tirador. La policía informó que Salvador tiene un historial impecable, incluso no tiene ni una falta de tránsito. A medida las investigaciones avanzan, la policía informó que Salvador también tuvo conflictos de bullying en la escuela debido a que tenía preferencia homosexual. Y esta era una de las razones por la que su abuela le llamaba la atención. Circulan unas fotografías en las que se le puede ver a Salvador vestido como mujer. El 24 de mayo a las 3 de la tarde, el gobernador dio una conferencia, informó que 19 de los fallecidos eran estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado y dos profesoras, además 17 heridos, de los cuales 3 eran agentes de la policía, pero todas estas personas ya se encontraban estables. Lamentablemente, este martes 24 de mayo de 2022, Estados Unidos vivió la masacre que más ha indignado luego de la ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, en 2012, que dejó 26 víctimas. Hasta el día de hoy, sigue la incógnita. ¿Qué habría motivado a este joven a cometer este enésimo crimen? Próximamente les compartiré otros avances. Por el momento me despido, déjenme su opinión. No olviden dejarme su like si les gusta el contenido. Recordarles también que el día de ayer subí un nuevo video que aparentemente no les llegó a todos la notificación, así que los invito a pasar por el canal. Los quiero, aprecio, nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.